chiste de esos que vos sabés que arrancás el show con ese chiste y la gente ya la tenés ganada? Sí. Que lo cuente. Y bueno, ¿cuál es? Bueno, eso me hace acordar un gallego. Un gallego fue a ver una corrida de toro colado por un agujero. Miraba por el agujero, no estaba dentro de la, del rodeo, sino estaba del lado afuera, colado, mirando por un agujero. Vio Don Nico, entonces miraba por el agujero. Dice, ole, torero, bravo, por el agujero, ¿no? Dice, Coca-Colero, Coca-Colero. Dice, acá en el agujero. Dice, ¿qué quiere? Y una Coca-Cola, que vea que era un pasaje a Miami. Se pasame la plata, le pasa el bate y se borró el Coca-Colero. Dice, ¿cómo me ha engañado? Ole, torero. Dice, turronero, turronero. Dice, acá en el agujero. ¿Qué quiere? Dice, un turrón, que voy a querer. Dice, pasame la plata. Dice, que vos me vas a engañar. No, que no te voy a engañar. Le pasa la plata y se borra también. Y seguía, mira, pero coño, sacaba la entrada, me salía más barato. ¡Ole! 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 Espera, 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 que todavía terminó. Como ese torero que no pudo triunfar por el apellido. Se llamaba Meloyo. Entonces no podía decir, ¡ole, Meloyo! Entonces, ¡ole, ole! Escucha. Entonces, ole, ole, dice, nene, la bragueta, este no es el baño, la bragueta. ¡Oh! Ahí está, arrancaste con un chiste de mesa. ¿Eh? ¿Qué te traes?